Una misteriosa mujer recluta a Dieter, un empleado bancario, para que ayude a su equipo a entrar en tres legendarias cajas fuertes en Europa. Por eso hoy, Ejército de los Ladrones. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película comienza con la historia de un herrero que cuando perdió a su familia comenzó a hacer cuatro cajas fuertes. Pero no era como cualquier otra, sino que estas son mucho más complejas y son consideradas legendarias. La última caja fue su tumba. Él se encerró dentro de ella y nunca nadie pudo abrirla. La caja fuerte fue tirada al mar con su cuerpo dentro. Mientras que las otras tres siguen en circulación siendo una de las posesiones más preciadas para los ladrones. Toda esta información es gracias a nuestro protagonista Sebastián, un youtuber experto en cajas fuertes. Toquen el botón con la palabra suscríbete. Él es un fanático de las cajas de seguridad que trabaja en un banco normal y todas las mañanas sigue la misma rutina. O por lo menos es así hasta que recibe un comentario en uno de sus videos donde le pide que vaya a un lugar para poner a prueba sus habilidades. Él va hasta la dirección que le dieron y parece que ya lo estaban esperando. Apenas llega se encuentra con un concurso para abrir cajas fuertes. La primera etapa solo tiene 4 ganadores y Sebastián es uno de ellos. Pasa la semifinal junto a un tipo y dos chicas donde tienen que abrir una caja que se ve mucho más compleja. Pero rápidamente Sebastián se posiciona justo detrás del primer ganador dejando afuera a las dos chicas. Llegan a la final y ahora tienen otras reglas. Solo tienen 3 minutos para abrirla y en caso de que ninguno logre hacerlo en ese tiempo se va a considerar un empate. El otro tipo empieza rápidamente a escuchar los engranajes, pero Sebastián con tan solo tocarla se da cuenta de todo el sistema. Deja que el tiempo pase hasta que solo le quedan unos pocos segundos, lo suficientes para que con un par de movimientos la abra como si nada. Nuestro protagonista queda como el ganador y por primera vez conoce a Gwendolyn, que en sus propias palabras es la mujer que le cambió la vida. Gwen es una ladrona que empezó a los 6 años y para los 17 ya era buscada por Interpol. Igual no hay que adelantarnos, así que volvemos a nuestro protagonista que después de la competencia volvió directamente a su casa y su aburrida vida de siempre. Aunque realmente no, porque Gwendolyn rápidamente lo detiene y se quedan hablando en un café. Ahí le confiesa que ella fue la que le dejó el comentario para que participe en la competencia, pero también lo tiene en la mira desde hace mucho tiempo. Ella no está ahí para que sean amigos, sino que lo que realmente quiere es que Sebastián se una a su banda de ladrones internacionales, ya que al parecer la banda quiere conseguir las 3 cajas legendarias y dentro de poco será el momento perfecto. Resulta que el dueño de las cajas las va a trasladar de una ciudad a otra y es la única oportunidad que tienen para robarlas. En otras palabras, en 4 días tienen que hacer 3 robos en distintos lados del mundo, lo que es una completa locura. A Sebastián no le gusta la idea de robar, pero Gwen le dice que es su oportunidad para dejar de vivir una vida ordinaria. Nuestro protagonista la rechaza y sigue con su aburrida vida, al mismo tiempo que un virus zombie se esparce en Estados Unidos. Es justo cuando está viendo una noticia de esta infección que una niña zombie golpea su puerta y lo ataca. Eso en realidad fue una pesadilla, pero le hace darse cuenta que el mundo está por acabarse y él no hizo lo que realmente le gusta, así que se contacta con Gwen. Así va su guarida secreta, una casa normal llena de gatos donde conocemos a los demás miembros de la banda. Empezando por Corina, la hacker que empezó en todo esto antes de tener 10 años. También está Rolf, el conductor de escape. Y por último, Brad Cage, el héroe de película fuerte y guapo que puede hacer de todo. Ahora sí, una vez que ya conocemos a todo el equipo, podemos empezar a hablar sobre el plan. Primero hay que saber dónde se encuentran las cajas. La más sencilla llamada Rheingold, que está en París. La segunda es la Valkyria, que se encuentra en República Checa. Y por último, la más complicada, la Siegfried, está resguardada en un casino de Suiza y tiene más de 1 trillón de combinaciones posibles. No hay tiempo para preguntas, porque empiezan directamente con el plan. Los que entran al banco son Gwen, Corina y obviamente Sebastián. Nuestro protagonista y Gwendolyn llegan hasta la primera caja fuerte. El rubio hace un calentamiento y después empiezan a mover los engranajes hasta que de a poco da con las combinaciones correctas y la abre. Allí dentro encuentran algunos miles de dólares que se llevan y ya que el primer plan fue todo un éxito, tiene que ir a por la segunda. El robo de una de las cajas legendarias no pasa desapercibido por Delacroix, un oficial que en vez de preocuparse por el tema de zombies, prefiere usar su tiempo en seguir a un grupo de ladrones. Él ya sabe quiénes son, ya que una vez casi logran atraparlos, pero solo consiguieron atrapar a un ladrón de caja fuerte y encima recibió un disparo de Brad, por lo que todo esto en realidad es un asunto personal. El grupo vuelve a su escondite para festejar su primer triunfo con una fiesta.
Ahí Corina le pide a Sebastián que se besen, pero rápidamente se da cuenta de que nuestro protagonista está interesado en Gwen. Ella acepta el rechazo, pero le advierte que la chica y Brad tienen un pasado y no es buena idea que se entrometa. Más tarde, cuando la fiesta ya se calma, el rubio se acerca a Gwen, que sigue trabajando en los detalles para su próximo atraco. Ahí se quedan hablando un rato y conocemos un poco más acerca del pasado de nuestro protagonista. Resulta que su pasión por las cajas fuertes la tiene desde que es muy pequeño y siempre había soñado con ser asaltante profesional. Incluso crea su propio cómic llamado Ludwig Jeter. Al escuchar esto, su compañera se atreve a revelarle por qué es una ladrona. Y esto es algo que heredó de su familia, ya que su padre era un hombre que le robó a los pobres para poder hacerse rico. Pero a diferencia de él, ella quiere hacer algo que cambie al mundo. Por eso quiere ir detrás de las cajas legendarias. También le revela que ella sabe dónde está la cuarta caja. Por eso tiene planeado separarse de su equipo para ir a Nevada, el lugar donde están los zombies, solo para poder conseguir la caja más importante. En fin, al día siguiente hacen el segundo robo, pero esta vez es mucho más complicado y ellos no saben que el equipo de Delacroix está allí esperándolos. Nuestros ladrones ponen en marcha el plan, colocan sus disfraces y entran separados. Pasan los sistemas de seguridad gracias a su hacker, pero un guardia se da cuenta de que hay algo raro, ya que ellos solo fingen abrir las puertas mientras que Corina se encarga de eso a la distancia. Cuando finalmente llegan a la bóveda, Gwendolyn usa la violencia para calmar a los oficiales y ella sola puede acabar con dos tipos enormes. Y una vez que pasan a los oficiales, finalmente se encuentran frente a la Valquiria. Otra vez, nuestro protagonista empieza a hacer todo su ritual y contar la historia detrás de la caja, ya que esta es la única forma de saber el orden en que se deben abrir las cerraduras. Al mismo tiempo, los guardias de seguridad activan el plan de seguridad y encima de la Crox decide entrar al banco para asegurarse de que los ladrones no se salieran con la suya. Para suerte de nuestros protagonistas, el policía se equivocó de banco y está a varios kilómetros de donde están nuestros protagonistas. Además, Corina se da cuenta de la alarma y para crear una distracción, Brad entra al banco como un asaltante normal. Sebastián tiene que ir a contrarreloj y apurarse para abrir la caja, ya que en cualquier momento Delacroix y su equipo pueden llegar. Y aunque tiene un par de complicaciones, nuestro protagonista logra su cometido. Pero no solo abre la caja, sino que también se gana el corazón de Gwen. Ellos toman el dinero necesario y salen del lugar, al mismo tiempo que Brad deja su actuación y se va. El problema es que para escapar, todo el equipo espera al rubio y a Gwen en la camioneta en marcha. Brad ayuda a la chica, pero cuando le da la mano a Sebastián, decide traicionarlo y dejarlo tirado ya que siente celos de él. Ahora nuestro protagonista está solo y tiene que huir por su cuenta. En el camino roba una bicicleta y esto es suficiente para despistar a las patrullas que están detrás de él. Termina subiéndose a un vagón de tren para volver a su ciudad natal y seguir con su vida. Después de esto, volvemos a ver a la banda y nos enteramos que siempre planearon abandonar al ladrón de cajas, aunque tenía que esperar hasta que terminara el último asalto, que por cierto, el líder ya no quiere hacer, ya que con el dinero que robaron son lo suficientemente ricos para dejar el mundo criminal. Pero para Gwendolyn no solo se trata del dinero, ya que está tan cansada de Brad que decide abandonar el equipo y dejarlo a pesar de que están en el medio de la nada. Pero no se queda sola, porque Corina la acompaña ya que ella también quiere seguir robando las cajas legendarias. Llegan caminando hasta la casa de Sebastián para disculparse y pedirle que termine lo que empezaron. Obviamente, después de la traición, el rubio ya no quiere estar con ellas, pero las dulces palabras de Gwen lo convencen fácilmente. Ahora que el nuevo grupo está formado, tienen que ponerse en marcha para crear el plan perfecto y robar un casino. Pero hay un grandísimo problema, y es que de casualidad, Delacroix llega hasta uno de los videos del rubio y con tan solo revisar las cámaras de seguridad supo de quién se trataba. El detective llama a su compañera, pero ella no le da mucha importancia. De todas formas, comienzan un operativo para atrapar a los ladrones. ¿Seguro que estamos en el casino correcto? En fin, a Delacroix se le ocurre la maravillosa idea de no avisarles a los dueños del casino, ya que quiere atrapar a los ladrones en el acto. Y parece que están de suerte, porque uno de sus hombres logra captar la señal por la que Sebastián y Corina se comunican, y casualmente escuchan el momento exacto que ellos revelan su plan. Todo es un poco sospechoso, pero el detective no es tan inteligente como para darse cuenta, así que espera que sea la hora y se dirige al casino. Ahí la dueña le dice que anteriormente ya había recibido una llamada del Interpol avisándoles que había una amenaza de robo, y por eso trasladaron la caja un poco antes, casi dos horas atrás. Efectivamente, todo fue parte del plan de nuestros ladrones y para ver cómo fue todo retrocedemos 8 horas. Todo empezó con un llamado al casino, haciéndose pasar por agentes federales y convenciendo a su dueña a trasladar la caja mucho antes. Después se encargaron de todos los guardias y se hicieron pasar por ellos. Así que solo bastó presentarse en el casino para que los dueños les entreguen la caja en las manos, o mejor dicho, en su camión.
Estando en pleno movimiento, Sebastián comienza su ritual de preparación y analiza cada una de las partes de la legendaria caja fuerte. Empieza sigilosamente a mover las cerraduras mientras que los oficiales están en el casino buscándolos. Igual, no son los únicos interesados en encontrarlos, ya que su anterior equipo y sobre todo Brad quiere encontrar a su exnovia. Corina se da cuenta de que él está ahí porque el tipo activa su GPS. Ella sale de su escondite, pero no puede evitar que los tipos sigan a Gwen. Lo peor de todo es que Della Croix y su equipo la terminan atrapando. Por suerte, antes de que la agarren, ella logra enviar un mensaje a su amiga para que escapen. Aunque claro, todavía tiene varias cerraduras por abrir. Della Croix intenta sacarle información a la fuerza, pero Beatrix es mucho más inteligente y amenaza a Corina con hacerle daño a su hermanito pequeño. Esto parece funcionar porque los oficiales salen lo más rápido que pueden. Ahora nuestros ladrones no solo tienen a Brad detrás de ellos, sino que también la policía ya sabe dónde están. En el camino, Sebastián tiene algunos problemas debido a las curvas del camino, pero finalmente puede abrir la caja fuerte. Llega el momento de la verdad y como siempre, hay millones de dólares adentro. Pero eso es lo que menos les importa, a que solo se llevan un par de bolsos y salen del camión. Lo que no esperaban es que Brad y su compañero estén esperándolos. El tipo les apunta y amenaza a Gwen para que vuelva con él a pesar de que eso no es típico de un héroe de película. No eres un villano, eres un idiota. Sin pensarlo dos veces le dispara a Sebastián, pero no pasa nada ya que Gwen le quitó la munición a su arma porque temía que algún día lastimara a alguien. El lado bueno es que ella sí tiene un arma cargada, así que pone a los dos hombres contra el camión y agarra su auto para escapar. Unos minutos más tarde, la policía llega al camión. Pero claramente solo encuentran a los otros dos ladrones, mientras que Gwen y el rubio ya están lejos y más enamorados que nunca. Igual no hay tiempo para los besos, porque todavía no están a salvo y tienen que escapar en un bote. Pero esto no es posible porque Della Croix llega justo a tiempo para evitar que escapen. La chica intenta ofrecerle millones de dólares, pero él no acepta. En ese momento, Gwen se da cuenta que ella es la única a la que buscan, así que hace un trato para que dejen escapar a Sebastián si ella se entrega. Este plan funciona perfectamente, aunque el rubio no quiere dejarla. Ella le insiste para que se vaya y le promete que en un futuro se van a encontrar para terminar con su plan. Es así que un tiempo después, nuestro protagonista termina en California trabajando para una cerrajería cualquiera y encontrándose con un nuevo grupo de personajes para robar una nueva caja. Aunque no es cualquiera, sino la última caja legendaria. Pero esa es historia de otra película. Eso fue Ejército de los Ladrones. No olviden darle like, comentar sobre qué otra película quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.